¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde compartimos los hechos más destacados de los últimos días y además, en la segunda parte de cada Resaltador, una entrevista. En este caso, la posibilidad de conversar con Carlos Espinosa, reconocido periodista de nuestra ciudad, eh, uno de los eh, iniciadores incluso de Radio Encuentro eh, ha trabajado en el último, el último tiempo en la Agencia Nacional de Noticias eh, TELAM y eh, con él conversó nuestro compañero Néstor Buzo para hablar precisamente de lo que aconteció hace pocos días atrás el último jueves, el Día del de Periodista, eh, como, como cada año eh, así que de eso se va a encargar Carlos Espinosa y también Néstor de contarnos y reflexionar sobre todo de lo que es la actualidad de los trabajadores de prensa, de los periodistas en particular de aquí de Vietnam y del país, teniendo en cuenta que Carlos fue también uno de los eh, integrantes de la comisión directiva, secretario general de hecho del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Vietnam en las dos gestiones anteriores. Pero tenemos que conversar rápidamente con la información de un hecho que sin lugar a dudas va a afectar el bolsillo de trabajadoras y de trabajadores. Tenemos que decir que ya está eh, definido lo que va a ser el aumento del boleto de colectivos en Viedma. Recordemos que las empresas, Efrino y la comarca, habían solicitado un incremento superior al 50% para llevar la tarifa a 20 pesos con 50. Esto finalmente no va a ser así, pero sí va a aumentar y se va a ir a 16 pesos. Hoy cuesta 13 pesos con 50 y el aumento que va a aprobar seguramente el Consejo Deliberante la semana próxima en la sesión del jueves va a ser de un 20%. Conversamos con Genoveva Molinari, concejala del Radicalismo, que nos da algunos detalles de los por qué se ha decidido concretar este acceder a este pedido en un 20% de aumento del boleto. nosotros también entendemos que, que tenemos que pensar en la gente que usa el colectivo y que también sus, los acuerdos salariales alcanzados por la mayoría de los gremios rondaron entre el 15 y el 20% así que por eso va, se fijó esa, esa actualización en un 20% que bueno es menor a la de muchas localidades aún así sigue siendo mucho menor a algunas localidades de la provincia como general roca bariloche y poletti que sus tarifas superan ampliamente el valor que va a tener en Biotma. va a llegar a qué precio entonces eh, 16 con con eh, 16 pesos va a ser la tarifa. Eh, recordemos que Biodema también tenemos la tarifa diferencial para estudiantes, que está en un valor de 3,50 y va a llegar creo que a los 4 pesos. Y que la usa el 25% de los usuarios de SUBE tiene la boleta, usa, utiliza el boleto estudiantil, digamos, este servicio, que paga, o sea, 4 pesos va a pagar a partir del aumento y paga hoy 3,50. También, bueno, a través de la SUBE. Muchas personas que tienen por ahí la asignación universal por hijo, la pensión mínima, pensiones por discapacidad, también tienen un descuento, una no, personas con discapacidad no, perdón, pensiones y demás, tienen un descuento que cobran, que pagan seis pesos hoy el boleto también. Entonces, eso sería un 50% de los usuarios ¿no? que utilizan SUBE. O sea que hoy, de los usuarios de SUBE, los que pagan 13,50 son un 25% el valor neto del boleto. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de una asamblea de trabajadores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que se realizó también en esta semana, preocupados por lo que tiene que ver con el funcionamiento de los programas preventivos promocionales eh, que dependen de ese área. Los ECOS, los programas hueche, eh, sonoridad andina son algunos de los eh, más afectados a raíz de la falta de presupuesto, concretamente, y también de el lineamiento de políticas eh, concretas y claras en materia de prevención y de promoción de la niñez y la adolescencia. Conversamos con Valeria Campos, delegada de ATE, quien nos cuenta y nos da detalles de por qué motivo llevaron adelante esta asamblea y cuáles son los reclamos para con la Secretaría. Hicimos así un diagnóstico de que estamos en el mes de junio, por ejemplo, y todavía... Todo lo que hemos en, pedido como recurso para poder llevar adelante los talleres y las actividades previstas en los programas preventivos promocionales no, no, están, no, no han llegado. Y no hay noticias de cuándo van a estar. Entonces estamos muy preocupados. Es a mitad de año y todavía no tenemos nada. Lo único que se está, está garantizado parcialmente es el refrigerio, porque hubieron ecos que por ejemplo el Ecos Galpón Amarillo que estuvo cinco días sin pan y sin otras cuestiones, o sea en cada vez la situación es peor. Y a qué dice la secretaria, nosotros pasamos a contrato a tanta gente, bueno, pero esta gente que ahora está contratada, si no tiene los recursos, si no tiene el espacio físico, no puede trabajar. O sea, es una mentira lo que está diciendo de que sí, solucionó la situación de revista, pero ese era nuestro derecho, no es que se lo debemos a ella. Era lo que le correspondía al Estado Rionegrino, era tener a sus empleados en condiciones dignas de trabajo. Bueno, ahora estaremos medianamente mejor con un contrato que no asegura una estabilidad laboral, pero estamos contratados. Bueno, pero no tenemos cómo hacer para trabajar con los chicos. No hay nada. Muy bien, vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a hablar de lo que es la campaña nacional de Caritas que se va a desarrollar este fin de semana con la posibilidad de quienes puedan de colaborar con aquellos que más eh, lo necesitan, ya sea con dinero en efectivo o bien la compra de alimentos. No perecederos, Caritas va a colocar eh, y va a haber también, además, referentes de Caritas en la salida de los supermercados durante este fin de semana para recolectar ayuda que va destinada a los sectores más necesitados de las diferentes ciudades. Y en el caso de Birma... Conversamos con Silvia, ella es una de las voluntarias que participa del de Banco de Alimentos, un banco de alimentos que lamentablemente en último tiempo ha tenido que asistir a mayor cantidad de familias, 250 en total y este número eh, se extiende a medida que van pasando las semanas y se siente la crisis aquí en nuestra ciudad. Escuchemos a Silvia que de esta forma nos invita a colaborar. A participar de esta colecta anual de Cáritas y también cuál es la situación de vecinas y vecinos en Vietnam. En varios comercios ya hemos dejado alcancías, están debidamente identificadas con el, con el afiche de Cáritas. Mi nombre es Silvia, estoy en el Banco de Alimentos de la Parroquia de la Merced. Eh, sinceramente, eh, todo el año es la colecta en nuestra parroquia porque desde hace dos años está este banco de alimentos que logramos construirlo con la ayuda de la gente, lo que hemos logrado en las colectas anteriores, en la Debi, en, en el estanque que tenemos en noviembre en la Debi, acertar el peso del novillo, todo eso se fue juntando para hacer este pequeño saloncito. Este pequeño salón eh, funciona para la entrega de la gente los miércoles de 9 a 11. Somos todos voluntarios y recibimos donaciones de particulares, de comercios, de gente que ayuda en, las, en distintas misas, lleva alimentos en lugar de un, de un dinero. Y la colecta es algo establecido a nivel nacional 9 y 10. Con respecto a la colecta, eh, nuestros voluntarios van a estar en los supermercados este fin de semana, recibiendo el aporte para Caritas y la donación voluntaria de alimentos para nuestro banco. Estamos atendiendo a más de 250 familias. La necesidad en alimentos es muy grande. Eh, hacemos Entregamos una vez al mes la bolsa con la mayor cantidad de productos que tengamos, eh, los que hay en ese momento. Y después, si precisan refuerzo de leche, si hay niños, se le entrega. Vamos a resaltar ahora un último tema, tiene que ver con la reparación de la señalización del de edificio donde funciona la Policía Federal Argentina aquí en Viedma, un espacio que fue señalizado oportunamente. Que eh, esa señalización, ese cartel que marcaba a ese edificio como un ex centro clandestino de detención y de torturas. Se rompió, no se sabe muy bien por qué. Hay una custodia a las 24 horas eh, custodiando precisamente y protegiendo el edificio, pero sin embargo, ese cartel fue dañado. Parte de esto fue lo que se cuestionó de alguna manera y se solicitó a las fuerzas federales, a la policía federal que custodia el lugar, que también custodie este nuevo cartel que se ha colocado. Conversamos eh, allí en el marco del acto con Oscar Mailán de la Asociación de Familiares y Víctimas y también con Julia García de la Asociación de Expresos Políticos. Es una cuestión que, como todos saben, toca a mi familia directa y profundamente. Las palabras del secretario de Derecho Humano me precedieron en lo que es la institucionalización y la oficialización del de resguardo de los sitios de memoria es muy importante y sobre todo habiendo presente efectivos de la fuerza federal de la Policía federal argentina para que nunca más la palabra tan trillada pero que no muchas veces se respeta, se cometan actos en contra de las leyes municipales, provinciales y nacionales. Esos actos que se cometieron y que en su momento pretendieron denominarse obediencia de vida, ya la misma ley nacional y las leyes internacionales aclaran que uno, por más rango de fuerza de seguridad que tenga, no tiene vedado y no puede de ninguna manera acatar leyes que van en contra de la Constitución. ¿Qué pasó con el cartel? Es un cartel que teóricamente debería haber estado resguardado por esta Policía Federal. ¿Sí? Digamos, está bien que se, hay una reposición, pero aquí apelamos también a las fuerzas, a, a las autoridades, a que realmente se proteja este cartel como corresponde. Porque alguien lo rompió, alguien lo destruyó. Cuando esto por un lado, por otra parte, eh, re, reivindicar ¿no? esta, esta política de, de reposición, de señalización que ya desde hace muchos años se viene impulsando. Y es, creo yo que es una gran conquista, una gran conquista de mantener esta política de señalamiento de los sitios de la memoria. Que a pesar de la resistencia, a pesar de los obstáculos, igualmente se siguen avanzando como se siguen avanzando con los juicios, con todas las dificultades, pero que sepan que les quede claro que esto, esto lo impulsa el pueblo y esto no lo van a poder detener. Y hemos llegado al final de el, la primera parte del resaltador de hoy, este repaso de noticias. Luego del corte, la posibilidad de compartir. Este diálogo que mantuvieron nuestro compañero Néstor Buzo con Carlos Espinosa, ex secretario general del Sindicato de Prensa, periodista reconocido de nuestra ciudad de la comarca Viedma Patagones hablando un poco del de Día del Periodista y la situación de los trabajadores de prensa en general.